Visitas a las ex oficinas salitreras, geoglifos, pica y un city tour son parte de las actividades desarrolladas en la región por los turistas franceses y alemanes que arribaron a Iquique en el Hamburg como parte de la temporada de cruceros programada para este año. La mayor atracción que ejerce Iquique en este tipo de turista está en la variedad de su oferta. Lo que gustan los pasarejos es de ver cosas que no conocen. Entonces, el desierto, las ciudades abandonadas, un parte de la cultura de Chile que está muy interesante. En Europa se vive en esta época del año un invierno con copiosas lluvias y frío, lo que al compararse con el clima de nuestra región permite optar por los destinos de esta parte del mundo. Necesito buenas guías, buenos autobuses y, es posible, buenos restaurantes. Entonces, no es muy fácil, pero es un parte de Chile que está maravillosa de descubrir. Entonces, creo que los pasajeros entienden dónde están, lo que puede ver. 7 buses locales movilizaron a los turistas, cuyos servicios fueron bien calificados, aunque se mencionó la falta de guías profesionales, como ocurre en el resto del país. Hoy día este barco viene con pasajeros alrededor de 100 alemanes y 150 franceses. Son 2 empresas que hay a bordo. Y desde Valparaíso hicimos Valparaíso, Contur, Coquimbo, Antofagasta, Iquique hoy y Arica mañana. Este crucero, que dura más o menos entre 8 y 10 días, termina en Callao en 2 días más. El Hamburg inició su travesía nacional en Punta Arenas el 25 de enero y en la noche de este martes fue despedido con una presentación folclórica a bordo a cargo del grupo Kirki Guaira.